Va a venir la orden de Moya, ya pitó. Ahí viene Agustín Jiménez con el centro. Arias que la pierde. Chamorro lo que había ganado de cabeza. Y ahora la despeja Tito Insaurralde. Y la tiene Emilio. Emilio que se va de cara al segundo, pero la resta. Justo si que viene y la manda fuera al lateral que pertenece a Insaurralde. Atención, la viene saliendo ahora para Tito Insaurralde. Tito que tiene la pelota con la marca, la manda afuera el hombre de las flores, lateral que pertenece a Don Salvador. No sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con los muchachos. Yo lo único que sé es que hoy hicimos historia. Sí. Hicimos historia, Don Salvador, un club humilde, un club chico. Siempre nos costó y hoy lo logramos. Hoy bueno, entramos en la historia de Don Salvador. Felicitaciones, Claudio. No, por favor, vos. Bueno, Claudio, todavía no eras el técnico, pero estabas metido en la institución de esa revancha, por así decirlo. Julito. Del 2016 que se le escapó de las manos con Independiente. Con Julito Buerro estábamos justamente, ayer hablé con él. Julio es
es como un maestro para mí. Aprendí mucho de él en el año que trabajábamos, él me dio un lugar con él. La verdad que aprendí muchísimo, le agradezco. Esta era una revancha. La quisimos buscar el año pasado, no se nos dio. En la zona de campeonato no anduvimos bien, pero esta era la mejor oportunidad para lograrlo. Bueno, y Don Salvador, por primera vez en la historia, en la primera división de la liga. Entramos en la historia del club. Los jugadores entraron en la historia del club, los dirigentes entraron en la historia del club, los padres de los chicos que colaboran. Esto es de todos, es una institución que entra todo ahí. Y hoy estamos todos en eso, en la historia, y veremos qué viene. Veremos qué es lo que pasa, qué es lo que viene, vamos a ver. Bueno, veremos qué es lo que viene, pero por lo general se suele decir técnico que ascendió, técnico que se queda. Técnico que sigue. Vamos a ver, tengo que juntarme a charlar con los dirigentes, pero las ganas siempre están y hay que ver qué pasa con los muchachos. Bueno, hablando los muchachos, están a los gritos, así que vamos para el vestuario. Vamos para allá, vamos a festejar.